Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo al mundo más peluche de todo el internet. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Estoy de acuerdo con esa afirmación. El capítulo más recomendado en el capítulo anterior de La Familia Peluche fue los 15 años de Bibi. Un capítulo que ha salido en, diría yo que el 100% de los episodios que hemos reaccionado. Sí. ¿Sí o no? Es muy likeado. Exacto. Por cierto, si ves que hay otros episodios como el de reparaciones, bloqueo de Televisa. I'm sorry, papirrines. Yo no depende de mí. Por eso os digo que lo veáis cuanto antes, dejéis un like, lo compartáis, agradecen mucho antes de que Televisa haga y los tire. Así que en este mismo instante escribe aquí debajo cuál quieres que sea el siguiente episodio. Esa es la dinámica. El episodio con más likes será el episodio al que reaccionaremos. Comenzamos. Vamos. Señorita, que venga el muchacho de las jícamas. Sí, señor, pero antes Ludovico Peluche quiere hablar con usted. Ay, dígale ese imbécil que no estoy. No soporto ese idiota. Cada que me hable es solo para hacerme perder el tiempo. Sí, señor, pero... ¡Y cuélguele ya, es estúpido! No, es que... no estoy hablando con Ludovico. Estoy hablando con su tío Dagoberto. ¿Y Ludovico? Atrás de usted. Ay, mi pobre. Hola. Por favor, don Camerino, deme un minuto. ¿Don Camerino? Solo un minuto. Sí, se llamaba así, no te acuerdo. Por lo que más quiera, por favor. Un minuto. Está bien. Tiene un minuto, Ludovico. Ah, qué buena. Fíjese que mi hija Vivi ya va a ser quinceañera. 50 segundos. Y entonces Vivi quiere una fiesta, pero como no tenemos dinero, pues vine con usted. Claro, por idea de Federica, ¿eh? Ya me imagino, quiere un aumento. Quería, pero ya se lo hizo. Se aumentó de 32B a 36C. No me refiero a Federica. Pregunto si usted quiere un aumento de sueldo. No, si yo no quiero ningún aumento. ¿Y entonces cómo piensa pagar la fiesta? Esa es la cosa. Yo no pienso pagarla. Entonces... la pagas tú. Queremos que la pague usted. Queremos que usted... Don Camerino no es padrino. Imposible, Ludovico. Conoce nuestro lema. Ahí arriba, ¿no? Don Camerino nunca es padrino de nadie. Ok, no ve el lema, Ludovico. Toma. No lo veo, don Camerino. No. Entonces, ¿acepta? Ay, está bien, acepto. Bueno. Así es, Vivi. Gracias a don Camerino vas a tener una fiesta de 15 años. ¿Una fiesta de 15 años? Órale, qué fiesta tan larga. Ay, no puedo creerlo, pa, mi fiesta. Y si comenzamos a planearla, acuérdense que las cosas que no se planean siempre salen mal. Vivi. Si las cosas que no se planean salieran mal, tú también habrías salido. Ah, no. ¿Tú también saliste mal? No, yo me refería a que planeáramos mi fiesta. Ay, no, Bibi, qué flojera. Mejor luego vemos, mijita. Lo que sí hay que hacer ahorita es guardar todo el dinero que nos dio don Camerino en nuestra cajita de ahorros. Bueno, pero nada más acuérdense que ese dinero es para mi fiesta, ¿sí? O para alguna emergencia, mijita. Pobre. No sé yo. A ver qué emergencias. Vamos a ver las emergencias. Ma. ¿Qué? ¿No habíamos dicho que ese dinero era solo para mi fiesta de 15? ¿O para alguna emergencia como comprarme un vestido nuevo? ¿Y esa es una emergencia? Ay, claro, Vivi. Imagínate que llevo un vestido viejo a tu fiesta y todos los invitados se empiezan a reír de mí y yo de pura vergüenza salgo corriendo y me caigo en una coladera abierta y me ahogo y me muero. A ver, morirme ahogada no es una emergencia. Bueno, visto así tal vez, pero yo quiero... Pero nada, Vivi. Tu mamá tiene razón. Emergencias son emergencias. A mí acaba de salir una. Necesito comprar boletos para ir al partido del Cruz Azul. Ay, pero ¿cuál es la emergencia? Vaya fiesta que le va a tener a la voz. ¿Cuál? ¿Qué tal que por no ir al estadio veo el partido en la tele y en el medio tiempo me hago un sándwich y a la hora de cortar el queso me distraigo y y corto las venas y me muero. ¡Madre! A ver, morirme desangrado no es una emergencia. Tal vez, pero... Ay, pero es que es mi fiesta. Pobre. ¡Bibi! Estoy casi desangrándome y tú solo piensas en tu fiesta. De veras que eres egoísta. ¡Ególatra! Perdón, pa, pero es que siguen sacando dinero y no hemos visto nada de mis 15. ¡Ah, no! Primero infórmate y luego hablas, Vivi. Acabo de ver lo de tus chambelanes. ¿Es en serio, papá? Ya me apalabré a Ludoviquito y a Junior. Y el de López. Pero es que yo no tengo vestido y quiero que... ¡Mami, no! Lo de tu vestido ya lo tengo resuelto. ¿De verdad? Ajá, va a ser mi vestido de novia. Ay, ¿para qué gastamos en unos si este está casi nuevo? ¿Un vestido de novia? Mijita, debes... cosa de quitarle unas manchitas de pollo. No, no, no era pollo, ¿eh? Era vómito. Bueno... Era pollo vomitado. Mira, atrás el vestido. Oye, ma, no quiero presionarte ni que lo vayas a tomar a mal, pero siento que se les está olvidando la fiesta. Vivi, ¿cómo crees que se nos va a olvidar? ¿Cuál fiesta? Mi fiesta de 15 años, mamá. Es que nadie ha hecho nada por mi fiesta. Una vez más te equivocas, Vivi. Recién vengo de probar diferentes tipos de vino para tu fiesta. Sí. ¡Ay, papá, sí, compraste el vino! Bueno, tanto como comprar lo que se dice comprar, pues no. Nada más fuimos más bien a dar una checadita. ¿Fuimos? ¿Tú y quién más, animal? Los niños. Se llevaron niños a probar vino. ¿Le compraste vino a los niños, gusano? Madre mía. ¿Cómo crees que voy a hacer algo así, Federica? ¿Cómo crees que les voy a comprar? Federica. Les dieron muestras gratis. Entonces nadie ha pagado nada de la fiesta. El salón, la comida, los arreglos, las flores. ¿De veras que no puedes dejar de pensar en ti ni un minuto, mija? A ver, Ludovico, tráele el dinero a Vivi para que vaya a comprar lo que falta. Ojo el dinero. Ya se acabó. Madre. ¿Te acabaste el dinero de la fiesta, imbécil? ¿Yo? Mira quién habla. Lo que agarró de ahí para una depilada de axilas. Sí, era una emergencia. ¿Eso qué? Ni modo, Vivi. Es que ya se acabó el dinero. Ahora va a haber que volver a conseguir dinero para la fiesta de 15 años. Pero, papá, la fiesta es hoy. Ya estarás contenta, Vivi. Ahora nos va a matar Don Camerino por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Pero yo qué hice? Pobrecilla. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Pues no decirnos que no nos gastáramos el dinero que nos dio para tu fiesta. Pero sí les dije. Pues sí, pero debiste decirnos más veces. Pero, no. ¿Seguro que dejaste que nos gastáramos tu dinero? Nada más para poder reclamarnos después. Perversa. Buena técnica esa, ¿eh? ¿Y si Ludoviquito y yo nos agarramos a moquetazos allá afuera? Me gusta la idea. Vente. ¿Pero como para qué? Para tirarnos los dientes, luego los dejamos abajo de la almohada y cuando venga el ratón a dejar el dinero, le hacemos su fiesta a Vivi. Oh. ¿Ves, Vivi? Mientras tú solo te quejas, tus hermanos quieren tirarse los dientes para hacerte la fiesta. Mamá, pero suponiendo que viniera el ratón a dejar el dinero, sería hasta la noche y mi fiesta es al rato. No te preocupes, Vivi. Como ya me imaginaba que en tu irresponsabilidad nos dejarías gastarnos tu dinero, pensé en un plan B. Vivi, vete a vestir que esta noche... vas a tener tu gran fiesta. Ay. Vamos a ver, es que a ver qué pasa. Ay, qué asquito. Qué asquito, joder, qué tío, chaval. Qué guapa de quinceañera peluche. ¡Oh! Entalachas. ¡Entalachas! ¿Taller mecánico? Pero no es cualquier taller mecánico, Bibi. Es el taller mecánico de Entalachas. ¡Mira qué grande es! No te lo puedo creer. Bueno, sí, pero ¿no estará muy sucio? Ay, mijita, ¿pero para qué quieres un lugar limpio? Si de todas formas va a acabar todo cochino. Mira, vas a ver qué buena fiesta. ¡Toma! Nomás aguas con el Doberman que anda suelto. ¿Y voy a entrar así nada más? ¿Y qué querías? Bueno, es que siempre me había imaginado llegando al lugar en una carreta jalada por caballos. ¿Jalada? ¿Una carreta jalada por caballos? ¡Una carretilla jalada por un burro! A ver, como lo soñaste. Aquí está tu entrada triunfal, Vivi. Bueno, el taller, sí, tío. Algo. Bueno, pero finalmente lo importante no es el lugar, sino pasar mis 15 años con la gente que quiero. Aunque es a lo mejor sí me hubiera gustado algo de música, pero... Ah, en todo pensamos. Ah, sí, sí. La música. Es Radio Peluche. Y recuerde que vaya a Bodegas Peluche. El kilo de cebolla solo 9.50. Y si usted sufre de callosidades en los... Yo me refería a algo como para poner más ambiente. ¡Ay! ¿Más ambiente que el que pone Chela contando sus chistes? Entonces ya el chango ya ha hecho una sopa que vuelve a tocar. A ver, que es pájaro. ¡Pas! ¡Madre, no! ¡Vete, no! Moraleja, entre más mojado está el chango, más se pone el pájaro. ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá! ¿Qué? Ay, ahorita cuenta los chistes blancos, Vivi. Tiene un amplio repertorio. Oigan, ¿y mis amigos? ¿No los invitaron? Yo no. ¿Tú? No, pues yo tampoco. Ay, pero además ni iban a venir. No, nosotros estamos obligados como padres a estar aquí, pero pues, ellos como, ¿para qué iban a venir? Ay, Vivi, ya aparte tú ni amigos has de tener. Y mira, pensando en que esto no se viera tan vacío, pues mejor invitamos a nuestros amigos, ¿no? Y además seguro que te dan mejores regalos que tus amigos los mozalbetes. Felicidades, niña. ¿Cómo dices que se llama tu hija? Una botella. Ron. ¿Cómo se dice, Bibi? Muchas gracias por el ron, señor. Ay, ¿de qué, niña? Ay, nomás al rato me lo agradeces con un danzón. Creo que le caíste bien, Bibi. Luego vamos a su mesa para conterrar con él. Ay, Bibi. Ahí viene tu padrino, Don Camerino. Ojalá que Don Camerino no se dé cuenta que por culpa de Bibi ya no hubo dinero para la fiesta. ¿Por mi culpa? Sí, por tu culpa. Porque tú no evitaste que nos gastáramos el dinero. Sí. Ahora, de castigo, que Bibi sea la encargada de poner a Don Camerino bien peperepe. ¿Peperepe? Peperepe, pipa, cohete, borracho, para que se ponga contento y no ande preguntando nada. Con el ron. Bienvenido, Don Camerino. ¿Qué se toma? ¿Una chela? ¿Una chela? ¿Qué? ¿Me vio lodo en los zapatos o qué? Sírvame whisky. ¿Whisky? Híjole, Don Camerino. No tenemos, pero ahorita lo arreglo. Vivi, lánzate como vas por un whisky. ¿Yo? Sí. Ay, Vivi, atiende a tus invitados. ¿Todos quién? Vaya fiesta. ¿Cómo está el café en la Daniela? No. Esto fue lo único que pudo pagar con el dinero que le di Ludovico. Esto es un muladar. Ah, lo mismo le dijimos a Bibi. Ay, pero ya ve cómo es rara. Y ella insistía en que fuera aquí. Y pues ni modo de no darle gusto. ¿Pero en un taller mecánico? Sí. ¿Ya ve que están de moda las fiestas temáticas? de tipo de concepto, que si de piratas, que si de princesas. Bueno, pues Vivi quiso la silla de mecánicos. Ya llegó un cliente. Hay que meter el auto, por favor. A ver, vamos a hacer espacio. Hagan espacio. Lo único que me falta yo. ¿Qué es esto, tío? Hay que mover la abuelita y la mesa para allá. ¡Qué fiesta de 15 años! Por favor, pasen todos a la pista porque la quinceañera ya va a bailar el vals con sus chambelanes. Ay, ¿con mis hermanos? No, Bibi, te conseguí chambelanes uniformados y toda la cosa, mijita. Ándale, pasa al centro de la pista. ¿De dónde sacaste chambelanes, Federica? Buenas noches. Nos hablaron para reportarnos un asalto. Sí, es que me asaltó una boda. Si les damos para sus refrescos, podrían bailar unas piezas con mi hija. ¿Con la rara, la del vestido vomitado? Bueno, pero que sea para un refresco grande. Sí. ¿Va? ¿Qué es esto, Ben? ¡Mamá! Uno de los chambelanes me está manoseando. ¿Cuál? Dime cuál, Bibi. El mecánico. A ver ustedes. Ya es hora de que la mamá baile también, ¿no? A ver. No te lo creo. Primero con el mecánico. Esta Federica, madre. ¿No va a haber un discurso para la quinceañera, Ludovico? Como el de la boda de Rébulo. A ver. A ver. Vivi. No tengo palabras. No tengo palabras. Adiós. Ay, no, por favor, hombre. Está bien, está bien, está bien. Bibi, hija, hoy es un día muy importante de mi vida. Tan importante que las lágrimas inundan mis ojos. Porque hoy, Bibi, hoy está jugando el Cruz Azul. En vez de verlo, hay que estar aquí contigo. Te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero esto qué es, tío? Porque tu madre no se cuidó. Pero en fin, ya, pues, ya que te digo, Bibi. Lo más chistoso de todos es que hoy también es tu cumpleaños. 14 añotes. Parece que fue ayer. ¿14? 15. ¿15? Qué rápido se pasa el tiempo. Me acuerdo cuando naciste. Eras un pedacito de carne. Toda inflamada, morada. Llena de placenta. Madre mía. Con las marcas de los forceps aquí en la cabeza. Yo te daba tu mamila, te cambiaba. Mientras que la fodonga de tu mamá dormía como marrana. Yo pensaba, ¿cómo siendo tan chiquita te aventabas esos pastelotes tamaño redondo? ¿Pero qué es esto, comías, Bibi? ¿Croquetas para perro? ¿Por qué no eres una niña normal? Y eres toda una mujercita. Ay, me acuerdo cuando antes ibas a la farmacia solo a comprar dulces. Ahora ya vas por tus paquetotes de toallas íntimas. Sí, la dicha. Ya creciste, Bibi, ya creciste. Nada más hay que ver cómo te crecieron las orejas. Madre mía, ¿cómo estás? Trata de cuidarte de los otros cambios que llegan con la edad, como la celulitis, las lonjas, Mírate nomás en el espejo de tu madre. Trae acá, animal. Yo también le quiero decir unas palabras a Bibi. Mijita, yo también te recuerdo de bebita, mamacita. En ese entonces siempre me preguntaba cómo una cosita tan chiquita, cómo una cosita tan chiquita pudo embarazarme. ¡Federica! Solo quiero aconsejarte que no te cases con el primer baboso que veas. A menos que te embaraces a propósito de ese baboso. O que ese baboso sea tan baboso para creer que estás embarazada de él. O que ese baboso sea tan baboso. Cuando decimos baboso, ¿a quién nos referimos? ¿A quién te imaginas, baboso? Dámelo. Ya andan muy mala copa, ¿eh? Dámelo, es que me está quitando. ¿De ahora le dan la leche? Finalmente, Vivi. Tremendo. Suerte con la fiesta. Sí, ahí no te tienes a Don Camerino. A ver, no sabes. ¡Ludovico, Peluche! ¡Ludovico! No, Ludo. Te digo que los Reyes Magos son mejores que Santa Claus. No, ¿cómo crees? Santa Claus es más milagroso. Pero más gordo y baboso. No es cierto. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Ya, tranquilos! Que estamos chupando del mismo pomo. Estamos chupando del mismo pomo. ¿Qué es eso? Moquetazos. Sí, ¿verdad? Porque en una de esas le pego en la nariz y le quito esa horrible voz de pato que tiene. ¡Ah, sí! Ven acá. ¿Qué te dije hace rato de estarse agarrando a golpes? Que aquí no, porque luego salpicamos de sangre. Hay que tallar sobre la grasa y es más difícil quitar la mancha. Exactamente, entonces mejor sálganse allá afuera y ahí sí, miren, dense, pero bien y bonito. Los Reyes Magos son los más mejores. Madre mía. ¿Cómo ves estos escuincles, Came? ¿A que vomita? No. Sí. Van 200 pesos al de la voz de pato. ¡Juega! ¡Sale, güey! A ver, ahora sí se dan con ganas porque ya le metimos una lana. A ver, y el mecánico se queda. Ni los mejores guiones de Hollywood hubieran hecho una fiesta de 15 años tan desastrosa, en todos los sentidos. O sea, desde tu sentimiento personal, no como reconocimiento, como ya dando el paso a que eres una mujer. A ver lo que te dice tu familia, esos discursos, esos tratos. Yo sé que es una serie, pero me sigo sin hacer, fíjate lo que te digo. Para tener una fiesta así, no quiero fiesta de 15, ¿no? Madre mía, ni el lugar, pobre vestido. Vale. Chambelanes, ¿qué? No hay ni uno. No buenos, hay... buenos policías. Por un buen refrescote, acuérdate. Qué bueno, tío. Ni una... Bueno, la tarta era lo único que parecía decente y la plasta. No había caído yo, tremenda tartota, y yo solo no había dinero. Ya te digo. No, pobre pero... Vivi. Eso es, pobre Vivi. Vivi, nos estás viendo, hay que mandarle este mensaje. Te adoptamos. Vente con nosotros. Es que, de verdad, capítulo tras capítulo me sigue impresionando el nivel de ingenio que tiene esta serie. Buenísimo el capítulo, creo que de los mejores, realmente. Sí, me ha gustado mucho. Creo que de los mejores. Ya sabes cuál es la dinámica. En este mismo instante escribe aquí debajo en comentarios cuál quieres que sea el siguiente episodio. El episodio con más likes será el siguiente episodio al que reaccionaremos, así que no te olvides sin dejarlo ahí. Al igual que te agradecemos mucho un like y una suscripción al canal. Si eres nuevo o no estás suscrito, mucha gente ve los vídeos sin suscribirse, así que te lo agradecemos mucho. Y si das un like, como digo, compartes todo eso, porque Televisa nunca se sabe cuándo va a bloquear esto. Así que igual me puedes ver hoy, pero mañana ya no me ves. Así que ya estamos sin oferta. Exacto. Que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, papirrines. Sinacheros.